difundir esta propuesta que de verdad es muy interesante para la comarca, para toda esta zona, porque es para generar, digamos, no solamente generar fuentes de trabajo, sino mejorar los emprendimientos, sobre todo para la gente joven. Estos préstamos son, como vos dijiste muy bien, préstamos de honor, que son para jóvenes de 18 a 35 años. Habría un dato para tener en cuenta, que es importante, que por ahí en una familia, nosotros lo vemos acá en la feria, que digamos por ahí son emprendimientos familiares, y si el, digamos, un miembro de la familia muestra, digamos, un joven que tenga en estas edades, muestra que se puede estar a cargo de este emprendimiento, se puede presentar. Repitamos un poquito cuáles son las bases, los requerimientos para que los jóvenes puedan acceder a estos créditos blandos, porque tienen una tasa de devolución del 0%. Sí, bueno, son digamos créditos blandos porque digamos cuando una vez que el emprendimiento que va a ser evaluado dentro de los proyectos a nivel nación son evaluados, una vez que digamos el emprendimiento está funcionando y tienen que devolver ese monto de dinero, la tasa de interés es cero, porque de verdad el Estado Nacional quiere colaborar en la creación de fuentes de trabajo genuinos. María del Carmen, ¿cuáles van a ser entonces los requisitos? Los requisitos son, digamos, tener algún emprendimiento en marcha, digamos, con un anticipo de unos un año y medio, dos años, y que necesiten algún insumo, que necesiten algo para mejorar lo que están haciendo. ¿De qué monto estamos hablando? Y estamos hablando, depende de las necesidades, hay tres categorías. Una categoría que tiene para 30.000 pesos, una para de 40.000 pesos y una de 70.000 pesos. Lo que pueden hacer, por ejemplo, es comprar alguna maquinaria, puede ocurrir que compren alguna maquinaria que optimice lo que están haciendo en la producción, no sé si para la fabricación de dulce o para algún emprendimiento de otro tipo. María del Carmen, este sábado entonces van a venir a explicar estos créditos representantes del Ministerio de Industria. No, los representantes son, digamos, gente que han sido designada en la universidad. Va a venir el profesor Quiroga y Celso Glietti, que son de sede andina de Bariloche, y van a explicar exactamente dos datos a tener en cuenta. El primero, que es sumamente importante, es por orden de llegada, y tenemos un cupo de 30 personas. Si vemos que, digamos, hay mucha demanda, bueno, trataremos de que esto se replique. 30 personas para acceder a la charla explicativa. ¿Qué cupo hay para acceder a los créditos? Los créditos, digamos, se presentan los proyectos, para eso se los va a capacitar. El presentarse a esta capacitación les suma mucho puntaje, para la presentación de proyectos es muy importante, suma mucho puntaje. Y después son evaluados en Nación, en el Ministerio de Industria de Nación. Así que va a ser muy importante que participen, que traten de quedar claro con cualquier pregunta, cualquier demanda, para hacer los deberes bien. María del Carmen, ¿dónde y cuándo va a ser esta charla? Es acá en la universidad, en la Avenida San Martín, frente a donde era la Escuela 318 y donde estamos funcionando, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿La capacitación consiste en el armado del proyecto o en un plan de negocios también ayudando a la colocación del producto? Digamos, en ambos aspectos. Esto es, les van a asesorar qué es lo que les conviene hacer, cómo les conviene hacer. Y van a quedar, digamos, como referentes para evacuar cualquier duda en el momento de...